Hola, queridos niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien para que podamos comenzar a hacer nuestro repaso de contenidos de todas estas cosas que ustedes han ido aprendiendo durante este año, ¿cierto? Yo estoy segura que les va a ir muy bien y hoy entonces trabajaremos en repasar números, todo lo referente a matemáticas, ¿cierto? Para que ustedes puedan recordar todo lo que han hecho. Nuestro nivel medio mayor B, que estoy segura recuerdan y saben muchas cosas. Vamos allá, tenemos que poner mucha atención. Entonces vamos a comenzar muy atentos. Miren esta linda lámina, ¿cierto? Con muchos niñitos que están como ustedes y que saben mucho, igual que ustedes. Así es que vamos allá. Vamos a trabajar, como les decía. Vamos a trabajar, vamos a recordar los patrones. Vamos también a recordar los atributos de las cosas. Color, forma, tamaño, cómo son las cosas. Vamos a trabajar con los números, contando del 1 al 10 y contando del 1 al 5 elementos, ya asociando la cantidad al número que ustedes ya conocen, que es hasta el 5. Muy bien, ¿están preparados? Vamos allá entonces. Comenzamos. Hoy ejercitaremos patrones. Recuerden que los patrones son modelos que uso para formar una serie, una fila de cosas. Lo hemos trabajado mucho. Hay patrones sonoros, que significa patrones de sonidos, patrones de colores, patrones de figuras, patrones de movimientos también. Y eso lo vamos a recordar en esta oportunidad. En este patrón de sonidos, repetiremos los sonidos que produce cada animal para formar un patrón. A ver, el patito, ¿cómo dice el patito? Cuac, ¿cierto? Y el gatito, ¿cómo dice? Miau. Entonces, cuac, miau. Cuac, miau. Ese es nuestro patrón. Vamos repitiendo dos sonidos. Cuac, miau. Ahora, cuac, miau. ¿Cierto? Nuestro patrón es aquí. Cuac, miau. Luego se repite. Cuac, miau. ¿Qué crees tú que viene aquí y que viene acá? Veamos. Repetimos nuevamente, nuestro patrón es una serie que se repite, en este caso de sonidos. Cuac del pato, miau del gatito. Luego seguimos. Cuac, pato, miau, gatito. ¿Qué tenemos que poner ahí? A ver, ¿qué creen ustedes que es? ¿El pato o el gato? ¿Qué vendrá ahí? A ver, cuac, miau. Cuac, miau. ¿Y qué viene? Veamos. Cuac y miau. Muy bien. Ahí rellenamos, terminamos nuestro patrón. Dijimos, cuac, miau, nuestro patrón. Cuac, miau, se repite y finalmente, cuac, miau, completamos el patrón que habíamos hecho. ¿Se acuerdan ahora? Muy bien. Ahora vamos a repetir patrones con gestos que realizamos con alguna parte de nuestro cuerpo. En este caso es salto, aplaudo. Salto, aplaudo. Este es mi patrón, el que está encerrado en un círculo amarillo. Salto, aplaudo. Ahora aquí viene salto, aplaudo. Y tengo que completar mi patrón. Dijimos, salto, aplaudo. Es salto y aplaudo. ¿Qué viene después? Veamos. Salto, aplaudo. ¿Qué viene aquí? Salto o aplaudo, veamos. Salto. ¿Y aquí qué viene? Veamos. Aplaudo, muy bien. Entonces ya formé mi nuevo patrón gestual. Salto, aplaudo, se repite. Salto, aplaudo, lo completo yo. Muy bien. Ahora veremos patrones visuales. Repetimos figuras, colores y formas. Veamos. Manzana, carita feliz. Luego viene manzana, carita feliz. ¿Qué viene ahora? ¿Manzana o carita feliz?
Ahí está mi patrón, manzana carita feliz. Repito, manzana carita feliz. Y ahora tenemos que completar manzana carita feliz o carita feliz y manzana. ¿Qué creen ustedes? Patrón, manzana carita feliz, manzana carita feliz. ¿Qué viene aquí? ¿Qué viene acá? ¿Saben hacerlo solitos? Veamos. Puede ser carita feliz o puede ser manzana. Veamos. ¿Qué viene aquí? Repetimos. Manzana carita feliz. Ese es mi patrón. Manzana carita feliz. Aquí, ¿qué viene? ¿Manzana o carita feliz? ¿Qué creen ustedes? Carita feliz. Manzana. ¿Estará bien eso? No, ¿cierto? Nuestro patrón está equivocado. Por eso ustedes tienen que. Yo les quise poner esto para que ustedes se den cuenta que tenemos que repetir exactamente nuestro patrón. Manzana carita feliz, manzana carita feliz. Aquí está malo. Acá no puede ir la carita feliz. Tendría que ir la manzana y luego la carita feliz. Muy bien. Eso tienen que hacer. Tienen que fijarse. Muy bien. Ahora tenemos color. Colores. Azul, rojo, azul, rojo. ¿Cuál es mi patrón? Azul, rojo. Fíjense bien si está bien o si está mal, porque podemos hacer una trampa. Azul, rojo. ¿Qué viene aquí? ¿Qué viene acá? Puede ser azul o rojo. Veamos. Color azul, color rojo. ¿Qué viene acá? Veamos si está bien o si está mal o si es una trampa. Veamos. Azul y rojo. Muy bien. Este sí está bien. Recuerden, aquí sería y era manzana, carita feliz. Manzana, carita feliz. Aquí pusimos carita feliz y aquí manzana. Eso no era, es una trampa porque ustedes tienen que estar atentos. Luego, repetimos. Seguimos ejercitando. Azul, rojo, nuestro patrón, azul, rojo y lo completamos con azul, rojo. Así está correcto. Muy bien. Bien, ahora vamos a recordar los números. Vamos a contar del 1 hasta el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso ustedes ya lo saben hacer, contar hasta el 10, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a ver cantidades. Si yo tengo el número 1, corresponde poner solo un elemento. Si tengo el 2, tengo que poner dos elementos o dos cosas. A cada número se le pone la cantidad que corresponde. Al 1 es 1, al 2 son dos cosas, el 3, el 4 y el 5. Veamos si recuerda. Al 1, ese es el 1, tengo una manzana. Ese es el 2, tengo dos manzanas. El número 3, tengo 1, 2, 3. El número 4, tengo 1, 2, 3, 4. Y el último, el número 5, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí estamos asociando a cantidad. Cada número le corresponde una cantidad de elementos. Muy bien, ahora representemos cada número con la cantidad que le corresponde. Al número 1 le corresponde una pelotita, el 1. Ese es el 1 y ahí tenemos el número 1. Al 2 le corresponde este número, dos pelotitas como el dado y tenemos dos deditos, 1 y 2. Muy bien. Al número 3, que es este, le corresponden tres pelotitas en el dado. ¿Ven? Y tres dedos. 1, 2, 3. Muy bien. El número 4 es el. Ahí está. Le corresponde el dado de cuatro pelotitas. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Y cuatro deditos. 1, 2, 3, 4. Cada número tiene una forma y tiene una cantidad que le corresponde. Y finalmente el número 5
que es ese, que tiene 5 puntitos el dado, ¿cierto? Y que le corresponden 5 dedos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora, vamos a recordar cómo los números se ordenan siempre de la misma forma. Los números no van desordenados. Comienzo a contar. 1, 2, 3, 4, 5. En el segundo tren le faltan algunos números. Acá, ¿qué número le falta? Empezamos. Tengo el 1, tengo el 2, ahora falta el 3, sigo con el 4 y termino con el 5. Muy bien. Y en el último tren tengo el 1, le falta el 2, sigo con el 3, el 4 y el 5. Muy bien. Ahora, vamos a asociar cada número a la cantidad de elementos. El número 1 tiene que tener una pelotita. El número 2, 2 pelotitas. El número 3, 3 pelotitas. El 4, 4 pelotitas. Y el 5, 5 pelotitas. Ustedes lo van a hacer uniendo con un lápiz o con su dedito cuando vean el trabajo en el computador, en la casa. ¿Ya? Muy bien. Eso lo necesito que lo hagan con su dedito. Y también vamos a recordar la seriación por altura y por longitud. Hay elementos que son altos, como el árbol, y este es bajo, como este árbol. También hay elementos que son más largos. Largo, corto. Los conceptos de altura es alto, bajo. ¿Soy alto o soy bajo? Y de longitud, ¿es largo o es corto? La niña tiene el pelo largo, esta niña tiene el pelo corto. Ustedes también ya lo conocen, ¿cierto? Muy bien. Entonces, todos estos contenidos ustedes ya lo han trabajado, lo conocemos, y yo les quise recordar porque ahora llevan un cuestionario que tienen que responder como un gran desafío. Lo tienen que responder solitos para ver qué han aprendido. Sin hacer trampa, yo quiero ver todo lo que ustedes saben y estoy segura que les va a ir muy bien. Les mando un besito, un abrazo y nos vemos la próxima sesión.